Que el Cristo de la gloria les bendiga a todos, hermanos. En esta hora quiero traerle un breve mensaje de la palabra de Dios, meditar en un versículo bíblico que se encuentra ahí en Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2. Dice la Biblia: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vamos a orar, por favor. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te bendigo, te exalto y te doy la gloria. Pero también te ruego que me bendigas, me ayudes a traerle este mensaje a tu iglesia, para que con tu palabra puedas alentarlos y fortalecerlos. Te pido también la asistencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Lo que vamos a ver aquí en este versículo es el porqué de las pruebas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es el fin? El por qué Dios permite las cosas. Y aquí nos dice la palabra que fue Dios mismo que llevó al pueblo de Israel, después de haberlo sacado de Egipto, los llevó por el desierto. 40 años estuvo la nación de Israel en el desierto. Y dice la palabra que el Señor quiso afligirlos, quiso probarlos, dice que les hizo tener hambre. Todo esto fue con un propósito. Dios es un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios bueno. Dios no hace nada por capricho o por amargarnos la vida. Dios tiene un propósito con las cosas. No los quería afligir por gusto, ni los hizo tener hambre por gusto, ni hizo que pasaran necesidades por gusto. Todo fue un propósito, nos dice aquí, uno de los propósitos, para saber lo que había en tu corazón. Pregunto, ¿acaso Dios no sabe lo que hay en el corazón del hombre? Pues si Él lo ha creado. Dios sabe lo que hay en el corazón de todo ser humano. Solamente que no se manifiesta lo que hay en el corazón del hombre, a veces está oculto. Pero la palabra de Dios dice que el corazón del pecador es engañoso y perverso. Dice Jesús, dijo que en el corazón se encuentran los adulterios, los hurtos, las envidias, los celos, las contiendas, todo lo malo se encuentra ahí en el corazón. Muchas veces todas estas cosas tratan de fingirse, de aparentarse, de fingir que no existe, más bien se quiere mostrar todo lo contrario. Se quiere demostrar amor, amistad, se quiere demostrar otra cosa contraria a lo que hay en el corazón. Y con las palabras también podemos engañar a las personas haciéndoles creer otra cosa. La palabra de Dios nos habla en el libro de los Salmos. Quiero ver una palabra ahí en el libro de los Salmos, el capítulo 15. Dice la palabra ahí: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite cohecho alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por esto cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, termina el Salmo 15. Ahí sí nos habla. ¿Qué es lo que agrada a Dios? El corazón que le agrada a Dios.
¿Cómo se limpia el corazón? Porque ¿qué propósito tiene Dios de que sepamos qué es lo que hay en el corazón? Y que también la gente sepa qué es lo que hay en el corazón. Porque Dios sabe. Pero aquí dice, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso es lo que le interesaba a Dios. Que su pueblo estuviera preparado para servirle. No lo estaban. Salieron de Egipto con prácticas paganas, con costumbres pecaminosas. Dios quería convertirlos en su pueblo, en un pueblo santo, en un pueblo de su heredad. Quería Dios que su pueblo fuera un testimonio a las naciones, porque su pueblo reflejaba al Dios de ellos, que era el Dios todopoderoso. Su pueblo iba a dar testimonio de este Dios maravilloso. Entonces Dios tenía que prepararlos a fin de que su pueblo guardara su palabra. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? Con pruebas. Los hizo tener hambre, los hizo caminar en un desierto espantoso, lleno de serpientes, de escorpiones, con calor, con frío. Muchas veces los hizo tener hambre para ver qué hacían, si clamaban a Dios reverentemente o se quejaban. Y la prueba de todo esto es que ellos reprobaron, porque en vez de clamar a Dios, ellos se quejaron, se rebelaron contra Dios. Dios dice de ellos, me han tentado ya 10 veces, dice Dios. Dios habla de este pueblo, que este pueblo lo tenía ya cansado, que era un pueblo de dura cerviz. Si Dios sabía lo que había en el corazón de ellos, dice la gente, entonces Dios sabe por qué Dios permite estas cosas. Bien, no solamente para que se manifieste lo que hay, pero también para que nosotros nos demos cuenta de que con estas actitudes o costumbres o pecados no podemos agradar a Dios, y que seamos nosotros mismos los que rechacemos estas cosas pecaminosas en nuestra vida, conociendo que hay un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto. Pues entonces también nosotros apartemos esos pecados, esas actitudes, esas costumbres de nuestra vida, para que podamos hallar gracia ante los ojos de Dios. Lo otro es para el limpiarnos, porque ya sabemos cómo está el corazón del pecador. Ahora, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? ¿Quién entrará en tu lugar santo? Solo el limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo voy a hacer para limpiarme? ¿Cómo voy a hacer para quitar todo esto malo de mi vida? Porque así no le agrado a Dios. ¿Cómo voy a hacer si no puedo con esta vida, esta forma de vida que tengo? No puedo agradar a Dios y mi deseo es agradarle. ¿Cómo hago entonces? Ah, pues para eso está Dios, para ayudarnos. Dice la palabra en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Quién se dio a sí mismo? Fue el Señor. Él fue el que se dio. ¿Para qué? Para ofrecerse en la cruz por los seres humanos y redimirnos de toda maldición y de todo pecado, y limpiarnos con su sangre de toda maldad, para así presentarse a sí mismo una iglesia limpia, sin mancha, que no tuviese mancha ni arruga, dice la palabra del Señor. Entonces, vemos que el deseo de Dios es hacernos o convertirnos en un pueblo
santo, en un pueblo apartado para Él. Dice la palabra en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. El propósito de Dios es limpiarnos, no solamente que nos demos cuenta que hay, porque la prueba revela todo. El fuego de la prueba revela todo. Y es importante que Dios nos haga pasar por diferentes pruebas. Esta prueba que está pasando la iglesia en el mundo tiene su propósito, hermanos. ¿Qué se está revelando y qué se va a revelar en la iglesia? Una iglesia que lo tiene todo, que sirve a Dios con toda libertad, ahora de pronto se encuentra fuera de los templos. Pastores, junta de iglesias que tienen una economía estable, de pronto ahora no hay entradas, los pastores no pedimos ofrendas, no se ve en la palabra de Dios que los pastores pidan ofrendas, las ofrendas son voluntarias, y tampoco la iglesia de Cristo está en condiciones para estarle exigiendo. Hay unos que los dan de su corazón y voluntariamente. Gloria a Dios por ello. Dios sostiene su obra. Es de Él la obra del Señor. La iglesia es de Jesús. Al permitir Dios todo esto, pues se va a revelar si la iglesia de Cristo está preparada para ser levantada. Y también se va a revelar si los que servimos al Señor lo hacemos de buen corazón, por amor a Dios, o lo hacemos por intereses. Cuando nos falten las cosas, ¿qué vamos a hacer? ¿Todavía vamos a seguir siendo fieles? ¿O nos vamos a decepcionar? ¿Qué pasó con este pueblo de Dios? ¿Qué pasó con ellos? No entraron. La mayoría de los que salieron no entraron. Digámoslo de esta forma. No pasaron la prueba. Reprobaron. Dios no los quiso meter así porque no estuvieron dispuestos a cambiar. No estuvieron dispuestos a obedecer la palabra. Prefirieron la rebeldía. Prefirieron las quejas, las murmuraciones contra Dios y contra el pastor que tenían ellos, que era Moisés, antes que servirle a Dios y someterse a la palabra. Prefirieron ellos hacer como ellos querían hacer y Dios también tomó su decisión con ellos. Hermanos, las pruebas nos moldean. Las pruebas nos hacen mejores. Dios usa las pruebas como fuego para purificarnos de lo malo. Cuando uno está frente a situaciones difíciles de enfermedad o muerte, es que ahí uno se acuerda de Dios y arregla su vida con Dios. Se examina a ver si estás bien con Dios, porque ay de mí y ay de usted si la venida del Señor o la muerte nos sorprendiera en pecado. Sería la perdición eterna, la condenación eterna. Ahora que Dios está permitiendo esta prueba, se va a revelar que hay en el corazón de todos los creyentes en el mundo. Porque Dios desea que guardemos su palabra. Esta Biblia, que parece que ya muchos la tienen de adorno. Muchos pasajes que ya no se predican. Y la mayoría la leen, pero no la viven. No se está viviendo la palabra de Dios. Se ha dejado la Biblia y se ha sustituido por muchas otras cosas. Dios quiere que volvamos a su palabra porque Él quiere que obedezcamos su palabra. Solo la palabra puede purificarnos y limpiarnos para estar listos para la venida del Señor. Amados, soporten la prueba. Soporten las aflicciones y que la gracia de Dios y el Espíritu Santo nos ayuden a todos. Sigamos orando. La fortaleza viene de Dios
y la ayuda viene de Dios. ¿Quieres servir a Dios, hermano? Dios te ayudará a soportar las pruebas, a fin de que todos los que hemos sido llamados a la salvación seamos hallados fieles por Dios y no nos alejemos de Él avergonzados. Dios les bendiga otra vez, hermanos. Pongamos en obra la palabra. Padre que estás en el cielo, nuevamente te doy gracias por tu palabra que es bendita, que es alimento, que es fortaleza, que nos hablas a través de la palabra, Señor. Gracias, bendice a tu pueblo. Por favor, te suplico que sostengas la iglesia, que la bendigas y que te guardes para sí o para ti un pueblo santo, un pueblo apartado del mal, Señor. Ayúdanos, Padre, a guardar el corazón. Purifícanos con tu palabra, oh Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos. No se desalienten. Tengan confianza en Dios. Y hagan lo que saben hacer. Orar, leer la Biblia, meditar en su palabra y cantar alabanzas al Señor, guardándonos para Dios, porque Cristo viene pronto. Ya Él está a las puertas. Dios les bendiga.